desconectarnos un poco de lo que estábamos acostumbrados y decir, vamos por este camino ahora. ¿Satisfechos con el resultado? Sí, la verdad a es mí que me sí. Encantó, a mí me gustó mucho. También, como decía, es complicado a veces. La primera vez que lo veía así como todavía no lo asimilo, pero de repente, no, sí me gusta. O sea, claro, es más claro. fresco y va uno cambiando, va con la tendencia, con lo que está sonando ahora. Y re contentos, la verdad. Es como darle un segundo aire a una canción que ya marcó una historia en el público que sigue el tambor. Y que de alguna manera también es rescatar la historia original de por qué se hizo y cómo surgió, ¿cierto? Sí. Y la verdad es que le recomendamos el video porque lo trabajamos con Juan Brenner, quien ha trabajado todo el arte y la fotografía del tambor pues, ya por años. Y la verdad es que el video está interesante, está bonito. Sí, ya lo vi, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, está oscuro. Está oscuro. Muy para Halloween. Muy para Halloween. Sí, justamente, justamente. Pero también es bonito como si bien en cada canción puede ser interpretada a la manera de la historia de cada uno. Y esta es una de muchas formas en que se puede interpretar. Sin embargo, la historia original, a pesar de que es una canción muy movida, muy alegre, tiene una raíz un poco tristona, Sí, la ¿cierto? verdad es que la canción surgió de la historia de un amigo cercano a la banda que lastimosamente su esposa falleció dando a luz. Entonces, bueno, Alejandro y el Bull, basándose en la historia, como pensaron, bueno, ¿cómo que se siente ese dolor tan triste de extrañar a alguien y no poder tenerlo, soñar con esa persona y darte cuenta que no está ahí? Entonces el coro de la canción por eso dice, ay amor, ¿por qué siempre te marchas cuando sale el sol? ¿Va? Porque como que tenés ese pesar de que cuando te levantás decís, ya no está ahí. Claro, en tus sueños, en la noche puedes tenerlo, igual que lo que va a suceder en el video, que no voy a adelantar nada porque lo vamos a ver a continuación. Pero muchos éxitos, de verdad. Entonces, lo que viene Gracias. para concluir el año es la presentación. Presentación de Felina el 3 de diciembre. Toda la gente esté pendiente de redes sociales Qué y emoción. estamos haciendo una gira que se llama House Concerts, en la cual el tambor llega a tu casa, tocamos en el A patio, en mi la sala, en casa, la ¿en cocina, serio? sí. En la sala. Sí, si querés, llegamos. Sí, Sí. encima de la refri, casi que sí. Buenísimo, pues felicitaciones Muchas entonces. gracias. Presentamos el video, meme. Sí, pues con todos ustedes, hay amor, con mucho cariño. Gracias por venir, chicos. Guatevisión presentó.